Está prevista una mesa redonda, como sabéis, con los participantes del día. Entonces, nos han llegado cuatro preguntas que, si os parece, pues bueno, yo creo, os leo la primera. Por favor, las respuestas que sean muy escuetas, porque no podemos pasarnos más tiempo, mucho tiempo, porque nos cierran donde estamos aquí. Entonces, la primera pregunta dice, me gustaría saber si es posible, en qué casos ha sido más complicado eliminar prácticas discriminatorias en los rituales festivos. ¿Existen mecanismos de seguimiento para conocer la aplicación de prácticas de las sentencias inclusivas de la mujer? Yo creo que quizá esta pregunta debería ir a cualquiera de las personas que intervinieron con lo de rituales, ¿vale? María Lorenzo, no sé, ¿eh? ¿Os parece que respondáis vosotras? Estáis en la María Lorenzo, aquí está, ¿vale? Esta va más dirigida a las personas que habéis intervenido en relación con los rituales. Sí, gracias. Si quieres, yo cojo la pregunta. Muy bien. Que sí, yo creo que vamos viendo que hay muchos avances y que en el estudio que está colgado en la web de Fundación Gabeira, se puede leer todas las buenas prácticas que hemos recogido. Entonces, gracias por la pregunta. Hay muchas buenas prácticas. Aquí en el País Vasco, por ejemplo, tenemos una fiesta que siempre cito porque considero que realmente es una buena práctica en cuanto han hecho un cambio, no solamente en términos de género, sino también en términos de raza, que es el alarde del moro de Anzuola, de un pueblito pequeñito de Guipúzcoa. Y este está recogido también en el informe, pero en vez de ir por el lado jurídico antes de que se estallara todo el conflicto, que era sobre la figura del moro, hicieron todo un proceso participativo para consultar con diferentes actores socioculturales del pueblo de cómo querían hacer esto. Y hicimos un estudio sobre pues lo que querían la gente con su fiesta. Hicimos un estudio histórico también que descubrió que su versión de la fiesta no era la que pensaba, que era como más mito que historia, lo cual encontraron como liberadora en el sentido de si descubro que mi fiesta, las raíces son inventadas, pues los puedo volver a inventar. Y a raíz de eso se hizo un trabajo muy bonito, participativo, con el pueblo y rediseñaron, decidieron mantenerlo, pero dignificaron la figura del moro, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que siempre citamos por aquí, porque tenemos otros, los alardes de Irún y Hondarribia, como sabéis, es mucho más conflictivo, pero también se va proponiendo, ¿no?, cosas y cambios. Entonces, hay muchas buenas prácticas en el sentido de iniciativas desde igual ayuntamientos también más pequeños, desde grupos de mujeres o comisiones de cultura y que pasan, por ejemplo, en la tamborrada de Donostia, San Sebastián, decidieron retirar subvenciones a las tamborradas que no respetasen el mínimo de mujeres en sus tamborradas, ¿no? Entonces hay muchas cosas de este tipo que se puede ir tomando decisiones desde las autoridades, pero también desde las instancias populares. Está recogido en el informe para no alargarme más. Gracias. Muchas gracias, Maggie. Yo que está muy bien respondido. Bueno, entonces a Cristina Cantero Fernández, no sé, Cristina, la tenemos por aquí, ¿verdad? Cristina Cantero, sí. Aquí estoy. Dicen, es una pregunta la que te hacen. ¿Has encontrado diferencia en todas esas prácticas rituales que has comentado en torno a los santuarios entre las señoras mayores y de edad media y las jóvenes de ahora y las jóvenes? Sí, sin duda, sin duda. Sobre todo,
Esta es una pregunta que tiene mucha miga. A ver, voy a intentar contestarla de la forma más breve posible, pero a ver, ¿cómo diría yo? Hay gran presencia de mujeres jóvenes, pero lo que he podido hablar con ellas, y sin haber hecho una investigación específica al respecto, sí puedo decir que están más por tradición que por devoción. Me explico. Para ellas, para las mujeres más jóvenes, acudir al santuario en la fiesta ritual anual es una reproducen sensaciones de la infancia y están reproduciendo momentos que son que les reconfortan, pues cuando iban de pequeñas con los abuelos, con la madre, con el tío, personas familiares que ya no están. Y desde luego sienten no es el peso, porque no es un peso, pero sí sienten la presencia de la tradición y el deber de estar ahí. Pero muchas de ellas ni siquiera son creyentes, esto es lo que sorprende. Pero en cambio, si van con sus niños pequeños, sí que les enseñan, los acompañan a prestar, a rendir homenaje a la figura sagrada, les enseñan a besar el manto o el cordón que ciñe la túnica. Pero no están en la forma en que estaban sus mayores. No sé si he respondido a la pregunta. Otra pregunta, se me ve a mí aquí. Otra de las preguntas es para Sereas. Dice: buenos días, en relación al tema mujer y mar, recientemente hemos tenido conocimiento del término hospitalidad sexual, entre comillas, en referencia a una posible terrible práctica. ¿Podrían, desde un punto de vista más riguroso, comentar si esto es ciertamente ocurría? No, es que no sabemos a qué se refieren. Hombre, hospitalidad sexual se refiere, pues en ciertas localidades o ciertas tal, a invitar a en una casa pues a pues, sexuales o algo así. Desde luego, aquí hemos realizado muchas entrevistas a trabajadoras, gentes del mar, y no, jamás, jamás, jamás. Existen leyendas de cosas, de novelas, existen novelas que sí que pueden hablar de, pues bueno, de por trabajos, etcétera, etcétera, pero vamos, yo no lo escuché jamás en ningún testimonio de ellas, jamás. Vale, muy bien. No pues sé, otra María, si ella para nada. María Calderón. No, vale. Podríamos hablar de muchas cuestiones dentro de nuestro sector en la extractiva, ¿no? Sí, pero no, de esto no ha aparecido nunca. Y luego, por último, porque ya no podemos alargarnos más, la cuarta pregunta, dice: entendiendo la necesidad de que los valores del patrimonio sean siempre coherentes a la ética social contemporánea, justificando así su preservación y a la vista del sesgo de género, casi omnipresente en los casos de estudios que hemos visto, preguntan: ¿cómo conciliar estos elementos patrimoniales con la ética contemporánea que desea una igualdad? ¿Existen ejemplos de buenas prácticas de esta adaptación o evolución? Entonces, si os parece, como realmente ejemplos de buenas prácticas hemos tratado aquí en el curso, de que hubiese pues representación de lo que es la tradición oral, de rituales, de todo el tema festivo, todo el tema artesanal, es decir, hemos tratado porque estuvieran los distintos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial representados, si os parece, tomar la palabra. Aquí tengo a mi izquierda a Zaida, que es la que nos ha hablado de la tradición oral en Cantabria. Entonces, ella va a hablar de las, bueno, de esas buenas prácticas, pero está abierto para todos los que habéis intervenido esta mañana, para que en el terreno de cada una podáis responder a esta pregunta que nos hacen. Zaida. Gracias, Nadia, con tu permiso. A mí lo único, entre comillas, que me gustaría señalar es que a la hora de analizar un hecho histórico, como es el caso de los cantos de Rondas de Marzas que acabamos de ver antes,
Sí que dentro del patrimonio inmaterial musical, incluyendo esto que señalo, sí que deberíamos de hacerlo de modo y manera que la ética, como señala la pregunta, la ética social contemporánea, no distorsionara y no creara anacronismos con la propia práctica musical. Porque una cosa es la inclusión o la vuelta a incluir, por ejemplo, los cantos, en el caso de la voz o las voces silenciadas femeninas, y otra cosa muy distinta es aplicar a una ética social contemporánea, que es en algunos casos lo que hemos visto, como la anulación de algunos cantos, a esos cantos que se producían en un contexto social totalmente distinto. Entonces creo que la manera de acercarse al patrimonio inmaterial, en este caso, debe ser desde el respeto y no incluyendo esas buenas prácticas como algo que es un debe a esas tradiciones, sino como una parte de respeto, de análisis y de puesta en común, porque una cosa es que no se respete y otra cosa es, o que se incluya el respeto y otra cosa es que no se pueda explicar, analizar o determinar esa visión crítica. Eso sí que me gustaría señalarlo. Nada más yo por mi parte. Pues muchísimas gracias, Zaida. ¿Alguna otra intervención respecto a este tema de las personas que habéis intervenido esta mañana, que estáis aquí en el panel? Marisa, todos. Buenas. Te veo ahí. Bueno, yo simplemente me gustaría decir que en el caso de los ejemplos que he presentado para el norte de Yucatán y concretamente pensando en la figura de la partera, hoy en día sí que hay todo un debate sobre si pues estas prácticas vinculadas a cuestiones de obstetricia, nacimiento, pueden ser perjudiciales o no. Y lo que allí se está encontrando, esto no solamente en el norte de Yucatán, sino en general, ¿no?, en todo lo que es el territorio de México, se está intentando encontrar un equilibrio entre la tradición y la innovación. Es decir, se han generado hospitales o centros de salud preparados relativamente próximos a las comunidades rurales, donde se asisten partos con médicos que se han formado en medicina, pero no están solos, porque también se han dado cuenta que las mujeres en general, la tradición se impone y sienten como más seguridad junto con la partera que hay en su comunidad, es la que pues les controla los embarazos, el parto. Entonces creo que se ha encontrado una fórmula que sí que responde a valores éticos contemporáneos y que además también respeta el pasado o esa tradición, es decir, un escenario mixto donde la medicina reglada junto con la medicina tradicional van de la mano, de manera que las mujeres en general, cuando van a parir a uno de estos dos hospitales, ya no están únicamente con la médico o la matrona formada en las universidades, sino que también están con estas mujeres. Y eso yo creo que, bueno, sí que habla de una buena praxis, ¿no? Habla de encontrar un consenso entre lo de antes y lo de ahora para que, bueno, ese patrimonio inmaterial continúe continúan las comunidades, pero también se proyecta en el escenario del hospital, generando pues unos equilibrios sociales y éticos muy saludables en todos los sentidos. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Y alguien más desea intervenir? Sí, me gustaría hacer una apreciación también. Si es posible, sí, o si ya estamos muy... No, por supuesto. Tiempo. ¿Es posible? No, por supuesto, Cristina, claro que es posible. Gracias. Bueno, es que yo creo que la tradición, desde el punto de vista antropológico, la tradición es algo que recibimos del pasado, transformamos en el futuro para que sea significativo, transformamos en el presente para que resulte significativo para nosotros y de esa forma poder transmitirla al futuro. Con lo cual, tradición implica constante dinamismo, constante adaptación, constante cambio. Y mira, por ejemplo, aquí en Asturias están las comedias de Esidros, no sé si las conocéis. Bueno, el caso es que los primeros textos que se conservan son de finales del siglo XIX. Son unos textos que a día de hoy, cuando en su momento las bromas acerca de la mujer
de la mujer que no se adapta a los patrones culturales del momento, etcétera, pues la audiencia se desternillaba, hoy en día quedamos perplejos y eso se nota. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues los textos de las comedias han ido evolucionando, como no puede ser de otra forma, porque la tradición no puede ser inmovilista y la tradición no puede ser un fósil, porque los fósiles van a los museos, pero no se interactúan, no se actúan, no se representan y no siguen siendo significativos para las personas. Entonces, bueno, creo tenía que decirlo. Gracias. Desde luego, totalmente de acuerdo con Cristina. De hecho, la UNESCO en lo que es la definición que hace de patrimonio cultural inmaterial, comenta como un rasgo definitorio de este patrimonio cultural inmaterial transmitido y recreado. O sea, realmente si no se recrea, si no se adapta, como ha dicho Cristina anteriormente, pues difícilmente se va a mantener. O sea, que yo creo que la recreación, el dinamismo es algo inherente a las manifestaciones culturales inmateriales. Qué duda cabe. ¿Alguna otra más de las de esta mañana? Tenemos todavía unos minutitos, por si queréis. Ya estamos fuera de tiempo. Bueno, pues yo solamente, Sara, ¿te vienes para acá o para...? ¿Te enchufas? Sí, sí, a ver si me pone audio, vídeo, Tony. A Sara González Cambeiro, por favor, y a Teresa, bueno, a toda la gente que hemos intervenido. Yo que se ha confundido con Sara y María Cambeiro. Sí, pero bueno, no pasa nada. Pues nada, por mi lado, muchísimas gracias a todos, de verdad. Yo únicamente hago una recomendación, que creo que desde los distintos ámbitos que aquí hemos estado representados, pues deberíamos hacer todas las acciones necesarias para corregir la desigualdad en todas las estrategias que desarrollemos en los distintos ámbitos que estamos cada una, que sigamos en esta línea, ¿no? Y ojalá el año que viene podamos hacer un curso sobre género, que era como pretendíamos hacerlo inicialmente desde el instituto, pues con el tiempo suficiente, con incluso visitas, que teníamos previsto una visita en Madrid, que había una exposición interesantísima sobre género y patrimonio, pero bueno, que tenemos que seguir, que esto es el inicio de de una línea que ojalá siga desarrollándose, patrimonio cultural y material de género, que creo que es muy importante. Esto ha sido una ligera aproximación a este tema desde nuestro punto de vista tan interesante. Y desde mi parte, bueno, dar las gracias a Teresa Cifuentes, a María José Suárez, a todos los ponentes, de verdad, a Rocío también, Salas, y a todas las ponentes que habéis estado todos estos días, las ponentes y los ponentes, que había dos chicos, y muchísimas gracias, de verdad, ha sido muy interesante, que se colgará y que os informaremos, ¿no, Sara? Tú tomas la palabra ahora y comenta todas esas cosas. Muchísimas gracias, de verdad, por mi lado. Doy la palabra a Sara ya para que cierre. Bueno, nada, ha sido para mí un placer estrenarme en la coordinación de cursos con este, que no puede ser más mi ojito derecho, y nada, solamente quiero pues eso, repetir el agradecimiento a las ponentes de esta mañana y también a las de ayer, que sin duda han construido en conjunto una aproximación, como decía María Pía, pero una aproximación bastante, bastante completa, bastante aceptable para ser este primero, esperamos el primero de muchos. Las cuestiones prácticas igual las comenta ahora Teresa, pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todas, esperamos volver a encontrarnos pronto. Yo brevísima, yo solamente una vez más daros las gracias a todas las conferenciantes y a las coordinadoras, por supuesto. Ha sido interesantísimo y no es una frase para quedar bien en el último momento, verdaderamente ha sido muy, muy interesante. He visto que hay algunos de los asistentes están mandando mensajes como que ya tenemos que hacerlo más largo, más días, queremos hablar más sobre el tema, por supuestísimo, y además va a ser presencial. Vamos, tiene que serlo. Entonces, nada, creo que de verdad ha estado fenomenal y muchísimas gracias a todas. En cuestiones prácticas, solamente decirle a los asistentes que os va a llegar en unos días una encuesta, os mandarán por correo electrónico, y verdaderamente siempre digo lo mismo, pero desde el instituto estamos muy, muy, muy interesados en lo que nos podáis comentar.
en todos los aspectos, pero muy especialmente sugeridnos temas para realizar otras actividades, otros seminarios, de momento online y en cuanto podamos volveremos a presencial. Entonces, de verdad nos importa mucho que rellenéis la encuesta y nos deis ideas y vuestras opiniones. Y exactamente lo que ha dicho Pía, en unos días, no puedo deciros cuánto, pero vamos, en breve se colgarán, os lo digo por si conocéis gente que se ha quedado fuera, se colgarán en el canal de YouTube del Ministerio todo el curso, todas las conferencias que hemos tenido estos dos días. Y creo que no me olvido de nada más, que muchísimas gracias a todas de nuevo, que nos veremos presencialmente, espero. Ostras. Gracias a todos. Vale. Gracias a todas, hasta pronto. Hasta luego.